Nancy, televidentes de Noticiete, buenas noches. Estamos iniciando esta emisión con la información que se genera en la zona 6 del municipio de Chinautla, según lo que nos han indicado. Esto ocurre en la colonia San Julián. Un ataque armado ha dejado como resultado dos personas impactadas por las balas. Byron Morales, por favor, de Bomberos Voluntarios, para que nos dé detalles. Sí, así es, como informadas justamente en la acera de esta entrada de la colonia San Julián, esto en el municipio de Chinautla, se reporta un incidente armado. Cerca de este lugar se encuentra una estación de bomberos voluntarios, por lo cual inmediatamente se hacen presentes al lugar. Se traslada un hombre de unos 30 años de edad, el mismo presenta una herida de arma de fuego en el tórax y otra en la pierna. Es ingresado a la emergencia del San Juan de Dios. Aquí en el lugar se queda el cuerpo de un hombre de unos 30 años de edad, quien presenta varias heridas de arma de fuego en diversas partes del cuerpo. Cerca del cuerpo se ve una motocicleta. Hasta el momento no se ha hecho presente ningún familiar a identificarlo. Oficial Byron, se hablaba de que habían más personas. ¿Han atendido a alguna otra persona? ¿Se hizo algún rastreo también? Sí, se hace un rastreo en esta colonia verificando si se encontraban más heridos. Hasta el momento no ha sido así. Se atienden a tres mujeres quienes se encontraban en una tienda cuando escucharon las detonaciones. Las mismas presentan crisis nerviosa, se han rehabilitado los signos vitales, no ha sido necesario trasladarlas a un centro asistencial. Bueno, muchísimas gracias, oficial Byron Morales. Como ustedes pueden observar aquí, se ha circulado ya la escena por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil. Se espera la llegada del Ministerio Público y, por supuesto, investigación criminal para iniciar con este procedimiento. Se observa un casco de color blanco, la motocicleta, se sabe que ellos estaban ahí platicando y pues les pasan disparando. ¿Dónde? La versión preliminar que hay es que no es en esta calle que nosotros estamos enfocando, sino en la calle principal, donde descienden de una motocicleta, les disparan y se dan a la fuga las personas que ocasionaron este ataque armado. Esto es parte de lo que se tiene que mencionar a esta hora de la noche desde San Julián, en el municipio de Chinautla. Imágenes captadas por mi compañero José Cochajay. Regreso con ustedes. Agradecemos la comunicación en directo desde Chinautla. Samuel, gracias. Manténnos informados acerca de las actualizaciones en torno a las investigaciones de las autoridades por este hecho. Continuamos con más.